Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto a través de la pantalla de Fox Sports 3. Te cuento que en este momento estamos en Ecuador, prontos para disfrutar de una nueva carrera del Terra Playas 2019. Una carrera de Rally Raid mezcla con baja, donde participa más de 250 pilotos. También en el programa del día de hoy vamos a ver lo que fue el Rainforest Challenge, una competencia de 4x4 extremo que se originó en Malasia, donde estuvimos en medio de la jungla disfrutando de este evento de características mundiales. Así que de esta manera nos metemos a fondo en Ecuador para disfrutar del automovilismo internacional al estilo de Fuera de Contexto. Y damos comienzo al Rally Terra Playas 2019, que es una presentación de Hispana de Seguros en sus 25 años de trayectoria. Procer Auto, Fox, Budget, Neumáticos Maxis y Ocean Club. El viernes por la noche, previo a la competencia, se reunían más de 200 pilotos para dar comienzo a esta competencia con la charla previa a los mismos. Y para hablar un poco más acerca del Terra Playas, conversamos con su organizador, el señor Rosendo Santisteban. Estamos a punto de vivir el comienzo de un nuevo Terra Playas. Es una competencia emblemática que ya tiene muchos años de ejercicio aquí en la ciudad de Villamil Playas, a 100 kilómetros de Guayaquil, en Ecuador. Estamos con el director general de la competencia del Terra Playas, el señor Rosendo Santisteban. Rosendo, muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en esta hermosa ciudad de Playas y contarle a todo el público que nos mira a través de la pantalla de Fox Sports 3 de qué se trata esta competencia. Bueno, gracias por estar aquí de nuevo, Jonathan. Es muy grato tenerlos. Y tener, bueno, una competencia como estamos, es una locura hoy día, una convocatoria altísima. El Terra Playas es una competencia que atrae muchos pilotos en general Villamil Playas. Mañana entramos en competencia, 160 kilómetros, enlaces cortos. Cuatro pruebas especiales, dos tramos de casi 70 kilómetros y después dos super especiales de casi 2 kilómetros. Una de las cosas importantes a destacar es la presencia no solo de Lauren Lazar aquí en el evento, sino también que va a ser la primera vez que Lauren Lazar, piloto de leyenda del Dakar, esté a cargo de la dirección de prueba de un evento. Bueno, es un gran desafío para Lauren, la primera vez que va a ser director. Estamos contentísimos por todo el movimiento que se ha dado, los cambios que hemos dado a la carrera. La verdad que solo nos toca agradecerle a Lauren que esté con nosotros y que sigamos adelante en una competencia como queremos ser. Mañana vamos a estar despegados. Despegado definitivamente. Y uno de los puntos fuertes que tuvo esta competencia no solo fue contar con la presencia de Lauren Lazar, piloto leyenda Dakar, sino que también realizó sus primeras armas y debutó como director de prueba. Así que me pareció un desafío interesante por lo que quiero hacer mi vida en el futuro. Así que vine a trabajar, a marcar la pista, a armar todo lo que horario, organización. Hace 10 días que estoy en Ecuador. La verdad que muy contento, mucho trabajo. A veces es fácil estar del otro lado criticando, pero de este lado es mucho trabajo, mucha hora de dedicación, mucho compromiso, permiso. Pero la verdad que muy contento porque es lograr organizar una carrera con más de 200 competidores, da mucho gusto. Sí, creo que lo que me ayudó mucho es haber corrido en el mundo entero, haber participado en todo tipo de carreras, no solo el Dakar, porque el Dakar es una carrera que tiene mucho presupuesto. Hay que ver otra carrera con lo mismo presupuesto, pero con pequeñeces podemos hacer una carrera grande, mejorar. También te digo, es un trabajo de equipo, no lo voy a haber hecho sin Rosendo, Sebastián, voy a haber hecho sin José Luis. O sea, somos un equipo, pero sin ellos no podía haber hecho nada. Entonces es importante un gran equipo y bueno, contento. Lauren Lazar trabajó con un gran equipo para poder llevar a cabo esta competencia y hacer sus primeras armas como director de prueba. Una pieza fundamental dentro del equipo fue el apoyo de Hispana de Seguros en sus 25 años de trayectoria, de la mano de un apasionado de este deporte. Hablamos del piloto José Luis Santos.
Bueno, mi nombre es José Luis Santos, corro en la categoría de más 40 años. Estamos corriendo la octava edición del Terra Playas. Parece que ha sido la convocatoria más importante. Destacamos que viene gente de todo el país y esperamos que sea una carrera sin contratiempos, bonita, que todos tengamos un buen día. Bueno, terminar, ¿no? El objetivo de todos los pilotos que nos gusta el rally es terminar. De ahí, ojalá poder alcanzar un buen tiempo y hacer un buen papel representando a Guayas también. Saludar a todos los pilotos, agradecerles por venir una vez más a la octava edición del Terra Playas y esperar que esto sea un éxito para todos y pasemos un gran momento. Vale destacar que gracias a Hispana de Seguros, la carrera contó con un helicóptero exclusivo para el uso durante la misma. De esa manera, no solo se podía supervisar, sino también utilizarlo de emergencia en caso de algún accidente de gravedad de alguno de los participantes. Casi 200 kilómetros de pruebas especiales, caminos sumamente técnicos, donde ahí podemos apreciar en las imágenes, tanto de helicóptero como de piso, diferentes situaciones, saltos, muchísima gente acompañando este gran evento que se ha introducido en el corazón de todos los apasionados de este deporte en sus diferentes categorías. Una jornada muy dura, muchísimo calor en Villamil Playas, impresionante. También hace mucho tiempo que hubo sequía, que no llueve, entonces se levanta muchísimo polvo todos los participantes en la ruta, en los caminos. Así que bueno, día duro, muy difícil, pero bueno, vamos con todo por un gran Terra Playas. Acompáñanos a vivir una aventura totalmente fuera de contexto. Dentro de la categoría todoterreno, la victoria fue para Fabricio Zambrano, seguido de Juan Estupiñán, y el tercer lugar fue para Francisco Ceballos. En la categoría UTV Turbo, Alfredo Bravo fue el hombre de la victoria, seguido de Giovanni Schwalzer, y el tercer lugar fue para Esteban Cabrera. En la categoría UTV Open, Rafael Peralta fue el líder de la misma, seguido de Santiago Castro, mientras que el tercer escalón del podio fue para Javier Martínez. Raúl Tafur se quedó con la categoría mecánica estándar, seguido de Cristian Espinosa, y Patricio Rogel logró el tercer escalón del podio. En la categoría pit bike, Juan Calle se hizo de la misma, seguido de Bradley Salazar, y el tercer lugar fue para Sebastián Vázquez. Dentro de este tipo de competencias no podemos descartar que son de alto riesgo, donde los pilotos tienen que tener mucho cuidado, pero de igual manera pueden pasar este tipo de cosas. Ahí vemos al piloto de Kininde que había tenido una caída, pero aquí vemos también otro de los participantes, por suerte tenía muy buena protección, que se pega una vuelta al finalizar el super especial. Le agradecemos al público que nos ha brindado estas imágenes. Y también se daba esta situación. ¿Nombre? Luis Aguilar. ¿Qué pasó, amigo? Se cruza un compañero, quizás sigue intención. Diego y el Pablo, vamos ahí. Rico. ¿Qué te pasó? Para entrar y quebrada. No se mueve. Fractura de cúbito y radio. No, bueno, ahí te auxiliaron provisionalmente. Claro. El amigo. Bueno, vamos arriba. Pero bien. Estás de buen humor, estás de buen ánimo, te veo bien. Esto es el amor que te da el YouTube. Vamos arriba, con todo. No bajes los brazos. Vos tenés que ponerte un alcohol, con un acerco. Estoy quebrado. Igual estoy fuera de contexto. Para. Muchas gracias. Bro. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Vamos arriba. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo? Todo muy bien. Chévere. Una buena pista. Una buena organización. Y bueno, la acabamos. Excelente el Terra Playa. Buena ruta. Parte muy rápida, parte bien rota. Sacado el aire. Gracias. Muy bien.
cansado, linda carrera, linda ruta. Es un aire nuevo para Tierra Playa, es una nueva versión. Vamos para adelante siempre. Bueno, ¿cómo estuvo? Increíble, increíble. Gracias al equipo de Mafia Motocruz, a los amigos, a Rosendo, a Lauren. Buena organización. Y veamos qué pasa en la próxima. Mario, mucha suerte. Gracias. Fue una muy buena carrera, sin cometer errores, no me perdí, la verdad. Muy buen ritmo, pero partimos bastante atrás en la posición 104. Pasamos casi 70 pilotos, demasiado polvo, pero aquí estamos. Definitivamente, la pasamos bien, mi pana. Un gusto. Finisher. Gracias. Pará. Todavía nos falta un ratito, pero nos falta un buen tiempo. En la categoría damas, Gabriela Moscoso se quedó con esta categoría, seguida de Naomi Castro, mientras que Claudia Cuevas se hizo de la tercera posición. En la categoría cuadrones, Roberto Paladines. Dentro de la categoría Venture, Luis Carpio. En la categoría 450, de muy numerosa participación, Juan Gabriel Ledesma se queda con la misma, seguido de José Emilio Sánchez. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta se viene el Rainforest Challenge 2019 en Fuera de Contexto por la pantalla de Fox Sports 3. Ya venimos. Soy Lauren Lazar y está viendo Fuera de Contexto. Fuera de Contexto ha llegado a Quito, Ecuador, para disfrutar del Rainforest Challenge en su edición 2019. Una competencia que es originaria en Malasia hace más de 20 años y hoy en día Verde Aventura tiene la concesión de la misma. Te invitamos a vivir el 4x4 de la forma más extrema que se puede desarrollar, obviamente al estilo de Fuera de Contexto. El Rainforest Challenge de Ecuador 2019 es presentado por Pedro Vicente Maldonado, Automax, Neumáticos Maxxis, Camap Winch, Teoma, Auto Experts, Monkey Offroad, Terreno Extremo y Yedore. Comenzamos a todo 4x4 extremo, donde la largada simbólica de este Rainforest Challenge 2019 se realizó en Cumbayá para trasladarse a Pedro Vicente Maldonado. Para ello hablamos con su alcalde, el señor John Correa. Pedro Vicente Maldonado es un cantón pequeño que cuenta con alrededor de 17.000 habitantes. Contamos con cascadas, ríos, lugares turísticos donde podemos visitar, la amabilidad de su gente, la gastronomía y visitar los lugares turísticos que tenemos en Pedro Vicente Maldonado. Será un placer atenderles. Una largada promocional con muchísima gente que fue acompañado también con los pilotos Dakar Ecuador, destacando a Sebastián Guayasamín, que además estaba festejando su cumpleaños. Más de 20 participantes con vehículos totalmente preparados, donde además las tripulaciones se tienen que someter a retos extremos. Por eso también les presentamos los productos de Teoma, que ayudan muchísimo al desempeño físico. A ver, nosotros estamos aquí siempre apoyando el tema del deporte, nos ha ido muy bien, sobre todo porque los deportistas están teniendo un resultado rápido, más fuerza, más velocidad, más resistencia, y como el producto es totalmente natural, de hecho tenemos sellos de garantía internacional que permite que un producto como estos entre en la sangre en minutos y tengas un efecto rápido y positivo. Uno de los factores claves en este deporte es la elección de los neumáticos y la durabilidad. Por eso las tripulaciones prefieren Neumáticos Maxxis. Mi nombre es Juan Cherre, soy representante de Maxxis en el Ecuador y estamos orgullosos de participar en el Rainforest Challenge. Es ideal, inclusive si tú puedes ver los equipos colombianos, muchos están utilizando el modelo Maxxis Trepador, que es muy conocido ya en este tipo de eventos. Bueno, mi nombre es David Gómez de la Torre, trabajo en Automax.
Nosotros vendemos repuestos, accesorios automotrices, tenemos la representación de algunas marcas a nivel internacional. A nosotros, bueno, estamos vinculados bastante con las competencias y con el 4x4. Y estamos representando en este momento a RFC. Y otro de los puntos fuertes a destacar de esta competencia es la estrategia del equipo, también la habilidad del copiloto y del piloto. Pero también se necesita un muy buen equipo y para eso te recomendamos CAMAP Winch. Esta competencia es una de las competencias más extremas a nivel mundial. También estoy participando por segunda edición, obviamente con mi marca CAMAP. Y estamos para dar lo mejor para todo el Ecuador, que se quede en Ecuador el premio. Grandes retos, muchos desafíos en todo tipo de condiciones. Para ello uno siempre tiene que estar mejorando el vehículo, desarrollándolo, probando piezas, buscando la mejor tecnología y el mejor desarrollo para poder superar todos estos retos extremos. Mi nombre es Leo Zambrano, dueño de la marca Monkey Off-Road. Nuestra especialización es todo, fabricamos todo lo que es metalmecánica para usos diarios, lo que es carro de competencia y todo lo que es fabricación de bulbar, barra de tiro, jaula externa, interna, todas esas cosas, sistema de escape. Y agradeciendo a Verde Aventura por haberme tomado en cuenta. Y vamos a estar aquí siempre apoyando. Es lo que me gusta. Y 20W50 por la sangre nos corre. Así es, 20W50. Todo lo que es fierro me ha gustado en mi vida. Este es lo que me gustó y tengo 25 años trabajando para lo que es fierro, ¿sí o no? Y fabricando. Luego de la largada promocional, directo a Pedro Vicente Maldonado, donde en la previa a la competencia, todas las tripulaciones y la organización de Verde Aventura se van a reunir para realizar un aporte a la ecología. De esa manera, se plantaron más de 1000 árboles para contribuir con el medio ambiente y además para apoyar a la Fundación Creamos Conciencia con su planté. Fundación Sembramos Conciencia con una campaña que se llama Planté. ¿Qué consiste la campaña Planté? Que vamos recorriendo pistas, eventos deportivos y diferentes empresas en las que queramos generar la conciencia en las personas. Se hace la siembra de árboles con las personas que estén participando. Lo llamamos voluntarios no voluntarios, en los cuales vienen a hacer otra actividad y hacemos la siembra de árboles, la recolección de las basuras. Y con eso dejamos un ejemplo para poder mejorar y se le queda a las personas y así mismo lo van replicando en cada uno de los siguientes eventos que están. Estos espacios son para cuidarlos y los debe cuidar la gente que los usa y los disfruta. Es la primera vez que se siembra en lo que es el Rainforest en Ecuador, 17 países. Es el primero que se siembra y se va a continuar con los otros campeonatos en el resto del mundo. Bueno amigos, recién llegados y nos metemos de lleno en lo que es jungla, lo que es selva, para disfrutar esta fecha del Rainforest Challenge. De por sí, lo que es el piso, el barro que se forma, si bien no es mucho, es impresionante lo impermeable que es, lo resbaloso, de los pisos más resbalosos que en los que he estado. Tanto es así que me he patinado, ya me he caído dos veces. Y no, como que no hay lugar firme, realmente es impresionante. Así que vamos viendo ya un panorama de lo que nos vamos a esperar en un rato cuando empecemos a ver las máquinas trepar y bueno, andar por toda la jungla. Así que
sigan acompañándonos al Rainforest Challenge al estilo de Fuera de Contexto. En la previa reunión de pilotos para dar los últimos detalles acerca del desarrollo de esta competencia, y para ello hablamos con parte de la organización que nos comenta un poco más acerca de este evento. Bueno, yo estoy encargado de la parte técnica de las pruebas, la realización de las pistas, del scouting, del tema de encontrar el lugar donde vamos a hacer cada una de las pruebas y los días de estos cuatro largos días de competencia. La parte técnica, mucho lodo, subidas muy empinadas, pero lo más fuerte, el compañerismo y el sentido de hermandad. Bueno, tenemos cuatro días de competencia. En este caso tenemos un área de pits con cuatro pruebas, básicamente la parte norte, sur, este y oeste. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuatro grupos de jueces, cuatro pruebas simultáneas, 8 horas de competencia, y pues obviamente todos divirtiéndonos con mucho lodo. Durante 4 días ininterrumpidos, y de sábado a domingo podemos hablar que son prácticamente 48 horas seguidas, ya que durante la noche tienen una prueba muy difícil y muy retadora. Agradecer a todo el apoyo de nuestras marcas, a los auspiciantes, a Fox Sports, y pues les esperamos para la siguiente edición el próximo año. Muchas gracias. Mientras vemos imágenes generales de la competencia, te contamos que la victoria de Terrain Forest fue para el equipo colombiano de Trocha y Gorgojo, a bordo de Jorge Sánchez y Cristian Andrés Castiblanco. La segunda ubicación fue para el equipo ecuatoriano de Patricio Granada y Danilo Teopanta, mientras que el tercer escalón del podio también se fue para Colombia, en manos de Leonardo Pulido y Néstor Pulido. Dentro de la categoría de más de 2.050 centímetros cúbicos, quedando en la cuarta posición de la general, Juan Álvarez y Jason Aveiro, equipo colombiano de trocheros villetanos, lograron quedarse con la categoría, seguidos de Diego Ruales y Juan Andrés Jurado, tripulación ecuatoriana del equipo Rastech. Amigos, de esta manera llegamos al final de este programa especial dedicado a Ecuador, tanto del Rainforest Challenge como también del Terra Playas 2019. No te olvides sumarte a las redes sociales, Fuera de Contexto en Facebook, también nuestro canal de Twitter, Instagram y YouTube, para que estés en contacto con nosotros a lo largo de la semana, estés prendido de nuestras informaciones y además, obviamente, el material que subimos, fotos con el público y muchas otras cosas más. Como te decimos siempre, hay muchas formas de vivir la vida, pero yo elijo estar siempre fuera de contexto. Nos vemos la semana que viene por la pantalla de Fox Sports 3. Muchas gracias. Chau. Un gusto. Soy Laura Enlazar y esta vez... 2019 en Ecuador y le están yendo... ¡Ay! Es fuera de contexto.